Chicas, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make Terraria, el nuevo video. Y bueno chicos, mis niños, hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de esos hijos de la chingue. La neta nada más están para rellenar el chingado juego. Su función es solo tocarte los huevos al punto de querer arrancarte el pi. Y si no tienes pito, las tetas. Bueno, ¿y de qué personaje estamos hablando, mi estimado May? Chicos, hoy les voy a hablar de Top 8, los enemigos más hijos de su molestos en Terraria. Pero antes de comenzar, te aviso que lo que estás a punto de ver no es un top. La verdad es que estos animales se pueden acomodar según el criterio de cada quien. Entonces los acomodé como me fueron saliendo de lo que viene siendo la bolsa escrotal de mis huevos. Excepto el primero y el segundo puesto, que esos sí son unos hijos de la chingada. Así que, sin más que decir, damos comienzo con el número 8, el cual es la espada encantada. Te pongo en contexto. Nunca has estado en la situación donde probablemente estás farmeando almitas de luz en tu bendición subterránea, super chill, y de la nada, una espada así como padrastro borracho sale de la esquina de la pantalla gritándote: ¡ven cabrón! Hoy perdí el Cruz Azul. Si pierde la máquina, tú también pierdes, cabrón. Y el hijo de la verga de un moflazo te mete 240 de daño. Y no solo el daño, papacito. ¿Por qué? Por lo que realmente está acá es que te mete un silencio que dura unos cuantos segundos, pero lo suficiente es para que, primero, tú no le puedas regresar el daño, y le da el tiempo suficiente para alejarse, y segundo, volver a pegarte y repetir el primer punto. Lo peor es que este no es el único mob que presenta este debuff, ya que en este punto yo pondría todos los mobs que tienen la probabilidad de dejarte este debuff. Nunca debes de enfrentarlos en espacios muy chicos para que puedas esquivarles, porque si no lo esquivas, hoy pierde el Cruz Azul, banda. Así que te dejo el daño de estos padrastros para que puedas mínimo poner el otro cachete. Y hablando de cosas tiesas, vamos con la waifu más grande de Terraria. Oh sí, la reina Slime. ¡Déjese ahí, marrano! No es cierto, vamos con el número 7. Que algo tieso sí te deja. El pinche brazo después de que te mete tremendo piquete el culero hijo de Yari el bacacho. El pincho sosiego. Las cañitas que se toma el teporochito que vive en la esquina de tu casa. Esa madre pega menos que el pinche avispón que está acá. El avispón gordo te mete 221 de una lamida. Pinche avispón te hace... ¡Bien, chinga su madre! 221 de vida. También mínimo 3 ataques seguidos. Ah, y no mames, con que 2 te peguen en estas situaciones, papi. Ay, güey, ¿qué fue eso? Así que, este es uno de los mayores problemas de ir a la jungla, aun siendo medio nuevo en el mundo. Así que si eres nuevo en Terraria y no sabes jugar del todo bien, se rompió una jerga y tos, ¡vámonos a la verga de aquí! En el número 6, tenemos a... la óplita. Y sé lo que estás pensando. No mames, que este chingado mob se llamaba óplita. La puta madre, mi loco, que en qué perro momento le pusieron nombre de teibolera, cara. ¿Y por qué no se llama espartano esta cosa? Primero, estudia historia, amigo mío, porque esta madre no es un espartano, es un gladiador. Los pelos de escoba no eran exclusivos de Esparta, sino en toda esta zona geográfica. Y segundo, sí, acabas de aprender historia con el Make, dándote zapes, porque estás bien pen... Es cierto, banda, yo los quiero. Pongan atención en sus clases virtuales. Estos hóspitas son enemigos que normalmente salen en las zonas de bioma de mármol. Se pueden evitar, pues, más o menos. Pero si entras en el bioma, porque eres un avaro que no le gusta ser casumilde, como trabajador mexicano, echa madera y lámina a la casa. Estos hijos de la tostada... no te van a dejar sacar mármol, porque una lancita te parte en dos el hijo de su puta madre. Pero, si hablamos de partir dos, el experto en eso es el número 5, el cual es el diablillo. Y pues ya, porque este hijo de su puta madre nada más de que está atrás de ti te mete toda la... Pero en el número 4 tenemos la prueba viva, que hay algo más rápido que la luz. Estas pinches hormigas que llegan hechas un pedo. Tú estás de pana, chill,
comiendo aquí el manguito. Y de la nada, a chingar a su madre, bicho hormiga, llega a atropellarte, hijo. Estas hormigas tienen un daño regular para lo que te pueden pegar. Salen en el desierto subterráneo. Lo que las hace especiales solo es su velocidad. Que, si tienes la vida baja, puede ser una sorpresa desafortunada. Ah, lo activa el cactus y pícales la cola a estas hormiguitas. Vamos con los que te queman los pies, así como le hicieron al Moctezuma. En el número 3 es el que está aquí. Un enemigo que solo aparece en el evento lunar. Pero por esta mamadota no puedes terminar el chingado evento. Apenas vuelas un microsegundo y este cabrón ya prendió el cohete para quemarte todas las patrullas. Esta madre, al estar tan caliente, pues solo puedes pegarle por la cola. Pero sí, solamente puedes pegarle por la cola, porque por la cabeza y el cuerpo tiene 1000 de defensa. Y si en dado caso de que te da un mordidón de nalga esa chingadera, te bajaría 450 de tu vida. En el modo maestro es one shot, pa. Esa madre está caliente. Pero no tan caliente como el Instagram del make. Y vámonos, que ya en estos puntos andamos emputados con los enemigos. Este es el número 2. ¿Y quién tiene el honor de estar aquí, querido May? Mobs que si mañana eliminan, nadie los extrañaría, hijos de la chingada. Aquí tenemos a las castrosas, famosísimas arpías de Terraria. Deme 10 minutos. No, 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 5 minutos. Con el código del juego, pinches arpías hijas de la chingada, no la van a contar. A ver, su daño tampoco es excesivo. Ni tampoco su vida. O que su inteligencia tampoco es tan cabrona. Pero lo que cansa de estas hijas de la chingada es su spawn masivo. Y si estás en Harmon, la puta madre, viejo loco. También llega el otro pinche metiche a ponerte putazos de encima y quedas como un estúpido. Ahí todo tieso en el aire. Pero, si hablamos de gente castrosa, la morra de los plumones, el pendejo que avisa cuando hay tarea, al igual que el cabrón que me pide que juegue Free Fire cada pinche video. ¡Cabrón! ¡Ya cállate! ¡Ya, güey! En el número 1, supongo que ya lo deben de saber, ya que mi odio es bien marcado a este mob en varios videos. Cualquier pinche tipo de murciélago, me caen en la punta del pito estos hijos de la... ¡Míralos! Ahí, sin hacer nada. Su única función en el juego es irte a tocar los huevos donde sea que estés en las cavernas. Así que obviamente este murciélago tiene un chingo de variantes y todas hacen un vergo de daño para lo que en realidad es este cabrón. Así que te dejo con lo principal de estos pinches murciélagos, porque no pienso hablar más de estos cabrones. Se deben de morir a la verga los hijos de la chingada. Así que chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado como me gustó a mí grabarlo. Así que chicos, muchas gracias por los que vinieron a ver este video. Muchas gracias a los miembros del canal que mes con mes me siguen apoyando en mis videos. Los amo, chicos. Son la mamada. Les chupo la riata. Si no tienen, pues igual, les ponemos una de plástico si no tienen. Así que ahora sí. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en un futuro. Un saludo a todos y nos vemos para la siguiente. Y...